Pues continuamos. Acabamos de comenzar a ver derivadas, ¿verdad? ¿Qué son las derivadas? Pues comencemos con esto. Here we'll introduce tangent lines. But first, here's a function. And let's pick any point on the function, like this point over here. Even though this function isn't a line, you can still think of the function as having a slope at this point. Let's draw in some lines in purple. Which of these lines would you say has the same slope as the function at this point? Another way to think about this is that if you zoomed in really, really far into this function at this point, which line would the function start to look like? Entonces, pone un plano cartesiano y dibuja una función. Nos pregunta cuál de esas líneas rectas que pintó ahí A, B, C o D tiene la misma pendiente que la función en este punto. O sea, nos lleva a tocar el concepto de pendiente. ¿Cuál sería la pendiente de esta función? Pero no en cualquier lugar, sino en este punto en particular. Cuando x vale esto, y vale esto, ¿cuál sería la pendiente de, esta, de la función en ese punto? La a. ¿Correcto? Right. The line we labeled a has the same slope as the function at this point. This line, which passes through the point and has the same slope as the function at this point, is called a tangent line. So we would say that this line is tangent to this function at this point. It's the same word tangent like the trig function, but here tangent means that this line intersects the function at this point and has the same slope as the function. You can find tangent lines anywhere on continuous smooth functions. Let's find the tangent line for this point over here. So which line is the tangent line? A, B, C, or D? And remember that for a line to be a tangent line, it has to pass through this point and have the same slope as the function at this point. Bien, nos ha cambiado el punto en la misma función, en el plano. Ahora, ¿cuál es la línea tangente en ese punto? La B. Correcto. Okay, now it's time for you to make your own function and see what its tangent lines are. You can start by pressing this button, which says Edit Function down here. So let's press it. And now you can change this function by dragging your finger across this graph. Once you have a function you like, you can press Done. And now, when we touch different parts of this function, we can see the tangent line to that part of the function. And the slope of the tangent line is displayed up here. So let's find a part of the function that has a negatively sloped tangent line. Like right here. The slope here is negative. And let's say that this point here has an x-coordinate of a. If the tangent line has a negative slope, what does that mean about the function at this point? Bien, nos dice que podemos dibujar por una función cualquiera en esta gráfica. Dejemos la que está. Y nos dice si la pendiente de la línea tangente a una función continua, es una función continua, es negativa en este punto cuando x vale a, porque ya existe eso, por supuesto sería a tiene un valor negativo en el plano cartesiano, pero nos indica o nos dibuja ahí la pendiente de la función en este punto para x cuando, bueno, para y cuando x vale a. ¿Qué significa en ese, cómo es la función, cuando x vale a en este punto de esa función? ¿Es positiva la función? ¿Es negativa la función? ¿Es creciente la función o es decreciente la función? Recuerden, la función se refiere al valor de y, f de a o f de x. Y, pero cuando x vale esto, a, aquí sería menos algo, a es igual a menos algo, pero ¿cómo es y? ¿Cómo es la función? Es decreciente. Es decreciente, ¿no?
es decreciente. La pendiente, la función aquí está decreciendo. Aquí está creciendo, aquí tiene un valor máximo y aquí va decreciendo, aquí vale cero, la función. Aquí vuelve a valer cero, aquí vuelve a ser creciente, etc. ¿Bien? Nicely done. Finally, try making your own function and then finding a place on that function where the tangent line has a slope of zero. Bien. Ahí nos dice que también podríamos hacer una función nosotros, dibujándola, pero quedémonos con esa. En esa función encontremos un lugar donde la función tenga una pendiente igual a cero. A ver, ¿quién la quiere hacer? ¿Quién la quiere dibujar? Bueno, que no quieran, entonces yo digo quién. Al paso de ahí, moviendo el... en este lugar. Ven, aquí puedo dibujar la pendiente. La pendiente. Ponla en donde la pendiente valga cero. ¿En qué lugar de la... arriba a la derecha puedes ver el valor? Ahí, por ejemplo, la pendiente vale menos 2.9. Cámbialo de lugar hasta que encuentres un lugar donde la pendiente valga cero. Ahí es positiva, ahí es negativa. Ahí. Sí, cuesta un poco de trabajo, ¿verdad? Pero ya encontraste un lugar. Ya lo encontraste, aunque al final se te mueve. Si pasa por cero, negativo, positivo, cero. Ah, ya quedó, dale submit. Y dice que está correcto. Bien. No solo ahí, fíjense, ahí sería un valor máximo. Si la cambio de lugar, se le echa a perder. Tanto trabajo que te costó. Ahí tenemos un valor mínimo y la pendiente vale otra vez cero. Si la vuelvo acá en el valor máximo total de la función, vuelve a valer cero. Y en el mínimo total de la función también vale cero. Habíamos visto máximos locales, mínimos locales, cuando habíamos visto las funciones. Entonces parecería que la pendiente se relaciona con, o la tangente, la pendiente de la tangente se relaciona con valores específicos de la función. Vamos a ver ahora el concepto de pendiente instantánea. ¿Qué es eso de la pendiente instantánea? Here we'll work out a formula for the instantaneous slope of a function. Here's a function, and here's a point on that function. Which of these lines is the tangent line for the function at this point? Bien. Tenemos otra vez un plano cartesiano, una función, y nos pregunta de nuevo, ¿cuál de esas líneas es tangente a la función en el punto verde? ¿Cuál? D. Delta. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Delta. Right. D is the tangent line. Now the slope of this tangent line is called the instantaneous slope of the function at this point. In this tutorial, we'll come up with a formula for the instantaneous slope of a function. But let's put some numbers in here to help us think about this. Let's suppose that the x-coordinate of this point is 2. And let's draw a line that goes through this point and then hits the function again over here, where x equals 5. What's the slope of this line? Bien. Entonces, ahora nos ha dibujado no uno, sino dos puntos sobre la función y nos ha indicado los valores de x, en x correspondientes a estos dos puntos en la función. Este punto está en x igual a 2 y el segundo punto está en x igual a 5. Hay un valor de y para cada punto. Es una función. ¿Cuál es la pendiente? Ah, nos ha trazado una línea que une estos dos puntos. ¿Cuál es la pendiente de esa línea que conecta los dos puntos en la gráfica? ¿Cuál de esas cuatro expresiones corresponde a la pendiente de la línea? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿La cuarta? No. 3 sería la diferencia entre 2 y 5. 5 menos
5 menos 2 es igual a 3. Esto es igual entonces a este x2 menos x1. Si no es la cuarta, ¿cuál es? La pendiente. La primera. ¿Recuerdan la fórmula de pendiente? y2 menos y1, y2 o f de x igual a este valor, menos y1 f de x igual a este valor, entre x2 menos x1 es igual a 3. Exactly. Let's quickly see how you got that. To find the slope, you need the y-coordinates of these two points. Their y-coordinates are f of 2 and f of 5. Now, the slope of a line is the difference between the y-coordinates divided by the difference between the x-coordinates. So that's f of 5 minus f of 2 over 5 minus 2. And 5 minus 2 is 3. So this is the expression you got for the slope of this line. Now let's move this second point along the curve so that it's closer to the first point over here. Let's say we move it so that its x-coordinate is now 2.5. What's the slope of this line? Bien, ¿cuál es la pendiente ahora de esa nueva línea recta que une ahora otro par de puntos? El primero es igual al anterior, 2, f de 2. Y el segundo está menos lejos de 2. Estaba a 3 anterior, estaba en x igual a 5, ahora está en x igual a 2.5. ¿Cuál es la pendiente? La tercera. F de 2.5 menos f de 2 entre 0.5. Right, it's f of 2.5 minus f of 2 over 0.5. And the 0.5 in the denominator is the difference between the x-coordinates of these two points. Let's say we move the second point so that it's really, really, really close to the first point. As the two points get closer and closer together, this line connecting the points becomes the tangent line that you found earlier. Can you find an expression for the slope of this tangent line? Bien, ahora nos ha acercado el segundo punto casi, digamos, casi a estar igual a 2. ¿A qué se parece ese concepto? Al concepto de límite. Nos acercamos a un valor, en este caso, donde la función no está definida. Ah, nos estamos acercando a un valor donde sí está definida, pero la idea es que no sea igual a 2, sino que se acerque lo más que se pueda a 2. ¿Cuál de estas cuatro expresiones sería entonces la que nos describiría la pendiente en ese punto? No es en 2, no es en x igual a 2, sino en x lo más cercano posible a 2. La segunda. Correcto. Right. You can take f of 2 plus h, where h is a very small number. Subtract f of 2. A ver, vamos a ver. In order to find the slope, we actually need a second point. So let's pick one nearby. Because it's nearby, we can say its x-coordinate is 2 plus a small number. Let's call it h. That makes the y-coordinate f of 2 plus a small number h. What's the slope of this line? Well, it's the change in y over the change in x. So the change in y is f of 2 plus h minus f of 2, and the change in x is 2 plus h minus 2. If we simplify the denominator, we get that 2 minus 2 is equal to 0, so what we're left with is just h. Okay, now, to find the slope of the tangent line, we're interested in what happens as this point gets closer and closer to that point. Or as this x-coordinate gets closer and closer to that x-coordinate. Bien. La diferencia se acerca por la longitud de h, o la longitud de h se acerca, tiende a 0. No es 0. O sea, no está sobre 2, sino que tiende a acercarse lo más posible a 2. Después de explicado y entendido. Right. You can take f of 2 plus h, where h is a very small number. Subtract f of 2, divide by the number h, and take this limit as h goes to 0.
This is the formula for the instantaneous slope of this function at this point here, where x equals 2. Now suppose you want to find the slope somewhere else, like this point over here. Suppose it has an x-coordinate of a. What's the instantaneous slope of the function at this point? Bien, ya tenemos entonces una fórmula que nos puede describir aparentemente la pendiente de un punto en cualquier parte, en cualquier punto de la función, de una función cualquiera. Ah, nos ha cambiado a x igual a este valor de a, que es negativo. Y tenemos aquí el valor de y. ¿Cuál sería la fórmula de la pendiente? Ah, y esto lo llamamos pendiente instantánea. La pendiente instantánea es cuando se acerca a dos puntos muy cercanos, tan cercanos que esa diferencia es casi cero. Es la pendiente instantánea. ¿Cuál sería entonces la fórmula para la pendiente instantánea de esa función cuando x es igual a a? ¿Cuál de estas cuatro expresiones es la correcta? La segunda tendríamos, a ver, nos dicen que la pendiente instantánea, la fórmula es esta, la general. El límite cuando h tiende a 0 de la función log a entre h. Entonces deberíamos encontrar una fórmula o una ecuación que nos diga que la pendiente instantánea es igual al límite cuando h tiende a 0. Esta no tiene límite. Esta tiene, dice que es el límite cuando h tiende a 0. Esta dice que es el límite cuando h tiende a infinito. Quiere decir que la diferencia sea muy grande. Entonces, no es esa. Y esta tampoco, porque ni siquiera se parece a aquella de allá. Tal vez y tal vez no. Entonces sería esta la que se parece más. Correct. We can replace the 2's in this formula with a's. So you just found the formula for the instantaneous slope of a function f when x equals a. It's the limit as h goes to 0 of f of a plus h minus f of a over h. Entonces, eso es la definición de la pendiente instantánea en una función en cualquier punto. En cualquier punto de una función, sea curva o no curva, sea creciente o no creciente, o decreciente, sea continua o discontinua. Ahora vamos a ver cómo se ven. Vamos a ver cómo se ven. Llegamos a la fórmula general, que es esta, o la definición de la pendiente instantánea. Ahora veámosla con mayor detalle. Y no sé si aquí dibujando derivadas. ¿Qué tiene que ver la derivada con la pendiente instantánea de una función en un punto? In this tutorial, you'll learn what derivatives are and how to draw them. But let's start off with a function, like this one here, which we'll call f. Let's pick out a few points on this function, like these four points here. For each of these points, and for all the other points in this function, we can find the instantaneous slope, which is the slope of the tangent line. Here's the tangent line for the first point. It has a positive slope. The tangent line for the second point has a negative slope. The third point has a shallow positive slope, and the fourth point has a steeper positive slope. Let's make a new function. For each input x, the output will be the instantaneous slope of this function f for that value of x. So for example, at the x-coordinate of this blue point here, the output of this new function should be positive, and it should be even more positive at this gray point here, since the instantaneous slope of f is greater over here. Here are a few more graphs, which we'll label A, B, and C. Which of these is the graph of the instantaneous slopes for our original function f? Bien. Entonces, ahora nos pone un plano cartesiano y dibuja una función cualquiera. Nos señala cuatro puntos sobre la función en los cuales ha indicado la pendiente instantánea de cada uno de esos puntos. Y nos enfatiza que, por ejemplo, esta, aquí la pendiente instantánea es positiva. ¿Sí? Vemos que la función es creciente.
Y en el siguiente punto, más a la derecha, también es positiva, pero es más positiva o es más inclinada la pendiente. En cambio, aquí la pendiente es negativa. Acá también vuelve a ser positiva. Y nos dice que nos va a presentar tres gráficas donde lo que va a graficar ahora es respecto a x, x sigue siendo lo mismo que aquí. La x de aquí es igual a la x de acá. La x de aquí es igual a la x de acá. La x de aquí es igual a la x de acá. Pero ahora en el eje de y no va a graficar estos valores de y, sino los valores de la pendiente instantánea. Entonces, ¿en cuál de las tres gráficas A, B o C está graficada efectivamente los valores de la pendiente instantánea de y respecto a los valores de x en la función original? ¿En A, en B o en C? Recuerden, en y se están graficando los valores de la pendiente instantánea de la función original. ¿Cuál es la gráfica correspondiente a esos valores de la pendiente instantánea? ¿La gráfica A, la gráfica B o la gráfica C? ¿Se vale equivocarse? La B. Fíjense, aquí la pendiente es positiva. Bueno, vamos a decir, en la función original y es positiva. Y la pendiente aquí también es positiva. Por lo tanto, en la gráfica B, aquí la pendiente tendría que ser positiva. Sí, está por arriba del cero. En la A y en la B y en la C también. ¿Qué sucede con el segundo valor? Sí, es cierto, en la función original y es positivo, pero la pendiente es negativa. Es decir, la pendiente instantánea es negativa. Por lo tanto, en la gráfica B, estoy graficando la pendiente, debe tener entonces un valor negativo. Está por debajo del cero. En cambio, en A es positivo, y aunque en C también es negativo, ¿qué sucede con el punto azul? La pendiente es positiva. Aquí el valor de la pendiente, recuerden, esto es la pendiente, que es positiva, mientras que aquí me la está dibujando negativa. Y aquí es positiva, pero muy poco. ¿Qué sucede con el último punto? La pendiente es positiva. Aquí la pendiente sí es positiva, pero ya vimos que este punto no corresponde. Y aquí la pendiente, si esta es positiva, es... ¿cómo es respecto a esta? Esta es mayor, está más inclinada que esta. Y además la pendiente sigue creciendo, sigue siendo positiva. En cambio aquí la pendiente empieza a ser muy negativa. Esta es la gráfica que corresponde entonces a las los valores de la pendiente instantánea. Exactly right. It was graph B. The graph of the instantaneous slopes has a specific name. We called our original function f. This new function down here, which shows the instantaneous slopes of f, is called the derivative of f. There are a few different ways to write down the derivative of a function, and one of those ways is to write f with a markup here, and you can read this as f prime. The prime indicates that this function, f prime, is the derivative of f. So we labeled our original function as y equals f of x. We can label the derivative as y equals f prime of x. Next, you'll get the chance to make your own function and find its derivative. Bien, entonces, la pendiente instantánea, o el valor de la pendiente instantánea en una función, le llamamos la derivada de esa función. Entonces, podemos definir finalmente el concepto de derivada. La derivada de una función es la pendiente instantánea de esa función. Y se escribe como f apóstrofe, en gramática es apóstrofe, pero en matemáticas le llamamos prima.
de la función. Para una función de x, la derivada es f' de x o y'. Es lo mismo. ¿Bien? Si f de x es y, f' de x es y'. ¿Bien? Y esto es entonces la derivada, que es la pendiente instantánea en cualquier punto de la función. Here you can make any function you want and find its derivative. Drag your finger across this top graph first to make your own function f. And when you're ready, drag your finger across the bottom graph to find the slopes of the tangent lines of the top graph, or the derivative of your function f. Bien, ahí entonces podemos ver arriba la gráfica de una función y abajo la gráfica de la derivada de la función. Aquí estamos graficando f' de x o y'. La derivada, que sería entonces la pendiente instantánea. Aquí la pendiente instantánea, ¿cómo es? Aquí, cuando empieza la función, ¿cómo es? Entonces, aquí nos está dando valores positivos. Aquí la pendiente, ¿cómo es? Cero. Y entonces, podemos ver que cuando la pendiente es cero, y prima vale 0. Aquí es negativa. Esta es negativa. Y entonces aquí, en toda esta región, la función es negativa. Aquí otra vez vale 0. Y vale 0. Aquí es positiva. Y entonces, en toda esta región, la función es... La función de la derivada, o la derivada de la función, es positiva. La derivada de la función es positiva. Bien, si la derivada de una función es siempre positiva, ¿cómo será, cómo describiríamos a esa función? Si la derivada de una función siempre es positiva, always, siempre. Entonces sería una función monotónica creciente. Great. Okay. Now after you've made your own function again, find a place in the function that's concave down. Like this region here. Concave down means the function is frowning. Okay. So after you find a concave down region, find the derivative of your function. And then what can you say about the derivative in the same region where your original function was concave down? Ahora nos pide, nos muestra una, otra función y nos remarca donde la función, en una de las regiones donde la función es cóncava hacia abajo. Aquí también es cóncava hacia abajo y aquí también es cóncava hacia abajo. ¿Qué podemos decir de la derivada de una función en un punto donde la función es cóncava abajo? La derivada es positiva, la derivada es negativa, la derivada es creciente o la derivada es decreciente. ¿Cómo es la derivada donde la función es cóncava hacia abajo? Es la derivada es decreciente. O sea, aquí es cóncava hacia abajo, la derivada es decreciente. Aquí es cóncava hacia abajo, la derivada es decreciente. Y aquí otra vez cóncava hacia abajo, la derivada es decreciente. O sea, sí se cumple. Okay, last question. Try making a function f of x whose derivative, f prime of x, is monotonically increasing, meaning it's increasing everywhere. Bien. Ahora, hagamos una función cuya derivada sea monotónicamente creciente. ¿Quién se atreve? Sí. Dibuja una función. O sea, dibujas aquí la función, en la parte de arriba, y abajo debe verse la, una gráfica parecida a esta. Dibuja arriba. Ya pasa.
Puedes empezar el valor negativo de y, entonces mover hacia abajo. Se mueve, se mueve. Un paso en el tocar y va a manejar también empaticar. Aguarde, la pendiente tiene que ser siempre positiva. Tal vez si la dibujas en la pizarra, en el pizarrón, ¿cómo la tienes dibujar? Y luego la haces en la tableta. Si la hacemos cóncavo hacia abajo, la pendiente de la derivada es negativa y es siempre es monotónica en el decreciente. Si la hacemos cóncavo hacia arriba, la derivada es monotónicamente creciente. ¿Por qué? Aquí tengo la pendiente es negativa. Empiezo en los valores negativos. Llego a un valor de cero. Y luego la pendiente es positiva. Necesito que esté pase de negativos a ceros o a positivos, o al menos de cero, a que siempre sea positiva. Otra forma entonces podría ser tal vez esta. Detecta muy fácilmente pequeñas desviaciones en la inclinación. Se fijan aquí, ya me la hizo igual a cero, entonces no es creciente. La forma más fácil de hacerla es hacerla muy sonriente. Y ahí me dice eso. Aunque recuerden que podemos dibujar una o entender una función cóncava hacia arriba, aunque sea nada más la mitad. O incluso puede ser ya sea la mitad izquierda o la mitad derecha. Llegué haciendo una función cóncava hacia arriba. El equivalente opuesto sería cuando tenemos una función cóncava hacia abajo. Puede ser toda la sonrisa o nada más si no estuviera en entregen. ¿Ok? Parestesia también me dice. Corre. Vamos a acercarnos a ese valor de pendiente instantáneo por medio de lo que llamamos aproximaciones lineales. Here we'll introduce linear approximations, which are a way of using derivatives to estimate the value of functions. So here's a function. Let's call it f. And let's pick a point on the function, like this point over here. And let's say that this point has an x-coordinate of a. Then the output of this function here is f of a. Now suppose we want to evaluate the function at a nearby point on the x-axis, when x equals a plus h. What's the value of the function for this input,
Bien. ¿Cuál sería el valor exacto de la función en el punto donde x es igual a a más h? ¿Cuál sería el valor de la función? O sea, el valor de y. ¿Cuál de estas me dice cuánto vale y cuando x es igual a a más h? Recuerden que y es igual a f de x. Por lo tanto, si x es igual a a, entonces y sería igual a f de a. Ahora, si x es igual a un valor que está más allá, le estoy sumando h. Y aquí es igual. ¿Cuál de las cuatro de arriba corresponde a esta definición? F de a más h. A f de a más h. Right, when you plug in an x value of a plus h, you get out a y value that equals f of a plus h. Now let's suppose you know the value of f of a, but for whatever reason, it's tough to calculate f of a plus h. Maybe f is a trig function or a logarithmic function, and you don't have access to a calculator. If h is small, meaning these two points are close together, then you'd expect f of a plus h to have a value that's pretty close to f of a. So if you wanted to approximate f of a plus h, you could say it's about equal to f of a. But let's see if we can come up with a better approximation using derivatives. But the first step is to identify the tangent line to the function f when x equals a. Which of the following lines is the correct tangent line? Bien. ¿Cuál de esas cuatro líneas rectas sería la línea tangente cuando x es igual a la b? Exactly right. D is the tangent line. Next question. What's the slope of this tangent line? ¿Cuál es la pendiente en esa f de x, f de a, f prima de a o f prima de x? F prima de a, porque x vale a. Right. The slope of the tangent line is exactly what we mean by the derivative of f at a, which we can write as f prime of a. Now, originally we said that f of a was a pretty good approximation for f of a plus h. But now let's use this tangent line to find a better approximation. If we're looking at the y-coordinates, then this gray point on the tangent line is closer to f of a plus h than f of a was. So this gray point looks like a pretty good approximation for f of a plus h. Can you figure out the y-coordinate of this gray point? Bien. Entonces, en este punto, la pendiente vale f prima de a. Y la dibujamos así. Es la pendiente. En este punto de a más h, esto es lo que vale y, que es igual a f de a más h. Lo que vemos es que cuando extendemos la pendiente en el punto A hacia A más H, encontramos que hay una pequeña diferencia entre el valor del punto en la pendiente respecto al punto en la función. ¿Cuál sería la coordenada de Y en la línea en ese punto en la línea tangente? F de A más H por F prima de A, F de A más F de H, F de A más F prima de A, o F prima de A por A más H. ¿Cuánto vale Y aquí?
está un poco más crítico, ¿eh? What we like here is a formula for the slope of that line. To find it, we can use the fact that we know this point and the slope. So a point is a f of a, and the slope is f prime of a. Once we know a point and the slope, we can find the equation for the line. That equation is y minus f of a, y minus the y-coordinate that we know, is equal to the slope, f prime of a, times x minus a, x minus the x-coordinate that we know. We can rewrite that as y equals f of a plus f prime of a times x minus a. To find the y-coordinate of this point, we just need to plug in a plus h into x here. Entonces, si esa es la definición y sustituimos con a más h, ¿cuál de las cuatro expresiones es la correcta? Nicely done. Let's quickly see how you got that. The difference between the x-coordinates here is h. And because the slope of the tangent line is f prime of a, that means the difference between the y-coordinates of the green and gray points is h times f prime of a. And this length over here is f of a. The y-coordinate of the gray point is the sum of these two lengths. So that's f of a plus h times f prime of a. So when h is small, f of a is a good approximation for f of a plus h, but f of a plus h times f prime of a is an even better approximation. Let's write the approximation down here. When h is small, f of a plus h is approximately equal to f of a plus h times f prime of a. This is called the linear approximation, and we'll be using it later on with the chain rule and with Taylor series. Next, you'll make your own function, and you'll see how good, or bad, the linear approximations are for different points on your function. Okay, pues esa es la aproximación lineal. Buscamos este valor a través de extender la pendiente de la función en un punto. Okay, now it's time for you to apply the linear approximation to your own function. In the top graph here, you can make any function you want by pressing down the blue curve outside of the box. Okay, and once you have a function you like, you can drag around the box to zoom in on different parts of the function. Okay, so let's look over here. In the bottom graph now, in blue is your function, and in red is the tangent line to your function, which is used for the linear approximation. You can drag your finger around this bottom graph to see how good the approximation is. In some places, like over here, it looks like the two points, the blue and red points, are close together, meaning the approximation is pretty accurate. But in other places, the approximation becomes less accurate. So when does the linear approximation become less accurate? Bien, pues, vemos aquí una función, y aquí vemos, regresando a la amplificación, como la aproximación a la línea tangente del punto A nos permite ver qué tanto se acerca realmente el valor de la función en otro punto. Cuando la aproximación lineal se hace menos precisa, cuando h es pequeña, cuando h es grande, cuando la función se hace más cóncava hacia abajo o hacia arriba, o cuando la función se hace menos cóncava. Digamos que una función es más lineal.
cuando la aproximación lineal se hace menos precisa, cuando es menos útil, vamos a decir. ¿En qué casos obtenemos un mayor error? ¿Cuándo se desvía más? Cuando h es pequeña, desde ahí h es más o menos esta magnitud de aquí, vamos a hacerla pequeña, más pequeña, me voy al otro lado, aquí es grande otra vez, pues, y aquí otra vez pequeña. Entonces, ¿cuando h es pequeña o cuando h es grande? ¿Cuándo se desvía más? ¿Cuándo se aleja más el valor de aquí? ¿Alguna de esas dos es válida? Cuando se hace más cóncava. Ah, cuando se hace más cóncava. Cuando se hace más cóncava. No sé si se requiere alguna otra afirmación. Cuando h es grande. Cuando h es grande y cuando la función se hace más cóncava. Déjenme hacer todavía más cóncava la función. Ya la hice más cóncava y entonces no tiene que ser h muy grande para que entonces se desvíe mucho el punto anaranjado del punto azul. Son las dos condiciones en las cuales la aproximación lineal no es buena. Nicely done. Yes, the linear approximation becomes less accurate when h is bigger, meaning you're farther away from the tangent point. But the linear approximation also gets worse when the function is very concave, either up or down. So over here, the function is very concave down. You can see it frowning. And look how bad the linear approximation is. Even when you're just a little bit away from the tangent point, like over here, the red and blue dots get very far apart. So how might you improve upon the linear approximation to get a more accurate approximation for your function? Ahora ya vimos dos condiciones en las cuales la aproximación lineal no es muy útil. Cuando es muy cóncava la función, o cuando h es muy grande, cuando nos alejamos mucho del punto A. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo mejoramos la aproximación lineal? Usamos una mejor calculadora. Usamos una línea horizontal, cuantificamos la curvatura de la función o usamos una función exponencial. ¿Cuál de esas cuatro opciones creen que pudiera ser útil? ¿Se vale adivinar? Usamos una calculadora, usamos una línea horizontal, cuantificamos la curvatura o usamos una función exponencial. ¿Cuál sería útil? ¿La tercera? ¿Correcto? As you saw in the last question, having functions that curve can make our approximation less accurate. If you want to do better, you have to take into account the curvature of the function. So for example, if we're trying to approximate a function at this point, if we use something like a parabola that looks sort of like this, it might do a better job of approximating the value of f of a plus h. So, debemos tomar en cuenta la curvatura, ¿sí? Y tratar de magnificarla. O más bien de estimarla. Bueno, la queremos mucho, la estimamos. No digo, estimamos un valor para la curvatura. Estimar de medir, de cuantificar, no de que no emociona. Y terminamos con el concepto de diferenciales. Ya vimos lo que es la pendiente instantánea, la derivada. Ahora, ¿qué es ese símbolo que han visto por ahí muchas veces? In this tutorial, we'll introduce something you'll commonly see with derivatives, dx. First off, consider the function y of x. How can you write the derivative of this function? Bien, ¿cómo podemos escribir la derivada de esa función?
la función y de x. La derivada, ¿cómo la escribiríamos? Y de x, x de y, y prima de x o x prima de y. Y prima de x, ¿correcto? Exactly. You can write the derivative of y of x as y prime of x. There are a few other ways to write down the derivative of a function. Here's one way. This d over dx here means you're taking the derivative of whatever function is in the parentheses after it. And here's one more way. You can read this as dy over dx, or as dy dx. All three of these expressions mean the derivative of y. Let's focus on this expression here, dy dx, and see why this is used to mean the derivative. Let's say that this is a graph of the function y. And let's look at any point on the function, like this point here. Dx usually refers to a very small change in the value of x, and dy refers to the corresponding small change in y. Let's draw the tangent line at this point. We said dx and dy represent small changes in x and y, so let's make dx really, really small. In terms of dx and dy, what's the slope of this tangent line? Entonces nos pone que dy entre dx es la relación en, la, en las diferencias o cambios muy pequeños de y y cambios muy pequeños de x. Si dx se hace arbitrariamente muy pequeño, ¿cuál es la, una mejor aproximación para la pendiente de la línea tangente? ¿Cuál de estas cuatro expresiones sería la expresión para la tangente de esa línea recta en esta relación de esta diferencia de dos valores de x y esta diferencia de dos valores de y? Dx menos dy, dy menos dx, dx entre dy o dy entre dx. ¿Cuál sería la pendiente de la línea tangente? Dy sobre dx, ¿correcto? Right. As dx and dy get really, really small, dy divided by dx approaches the slope of the tangent line. And the slope of the tangent line is the derivative of the function y at this point. So that's why dy over dx is used to represent the derivative. When you see dy dx, you can think of how a small change in x results in a small change in y. Now let's go back to our function, y of x. Suppose instead that we had a different function, p. And let's say that the input for p is a variable q. How could you write the derivative of this function p? Le ha cambiado las letras. ¿Cuál sería la forma de escribir la derivada de esa función con esas letras? Ya no es y, ahora es p, ya no es x, ahora es q. D prima de q. Nada más. Dp entre dq. Nos faltaría otra. ¿Cuál? La última. D en D. De hecho, ahora haremos D de P en dq. Yes, you could write the derivative of P as P prime of Q, or as d over dq of p, or as dp dq. The input of a function doesn't always have to be called x, so you won't always see a dx in these expressions for the derivative. Because it's not always clear what the input of a function might be, the clearest way to read these expressions is to say the derivative of p with respect to q. Let's look at a real-world example. Here's a graph of how far an Olympic sprinter travels when running the 100-meter dash. T is the variable we'll use to represent time, and z is the distance the runner has traveled, so z is 0 at the starting line and 100 at the finish line. It looks like this sprinter took about 10 seconds to run the race. Let's look at a short time interval over here, and the associated change in distance. This change in time we can call dt,
and the change in distance we'll call dz. How would you write the derivative of this function? Bien, ahí entonces vamos a poner un ejemplo de dos variables, tiempo y distancia, x y y, para graficando cómo en función del tiempo la ha recorrido una distancia un corredor tipo olímpico en la carrera de los 100 metros. Bien, comienza parte de reposo, bueno, más en parte de cero, no está en reposo, está en el tiempo. No, está en sus marcas, listos, no se mueve, disparo y sale corriendo. Comienza con una recorriendo poca distancia conforme hasta que llega el primer segundo, al segundo segundo ya recorre una distancia mayor, hasta que aparentemente esta es la forma de que toman a diferentes tiempos la distancia que ha recorrido. Bien, ¿cómo podríamos escribir la derivada de esa gráfica? Nos está representando aquí, por ejemplo, dz en dt sería como dx en dy en dx, perdón, dy en dx sería entonces la derivada. ¿Cuál? ¿Dz? ¿Cuál? Dz en dt. Z es la distancia, en metros, t es el tiempo. Exactly right. The derivative is dz dt. And there are other ways to write this same derivative. We could write it as d over dt of z, and also as z prime of t. All three of these expressions mean the same thing, the derivative of this function z with respect to t. Now, what would you say is the significance of dz dt in this graph? Ah, okay, esa es la derivada, o la pendiente instantánea, o la tangente en ese punto. Bien. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa el cociente de z en dt o la derivada de z en dt? La derivada de z en función de t. ¿Qué significa en esa gráfica distancia contra tiempo? La posición del corredor en este tiempo o la... Aquí voy a hacer una observación que me parece precisa, aunque en la clase no es de física. Aquí lo pusieron como it's the wrong of speed. Speed es rapidez. La velocidad. Se parecen, pero no son iguales. ¿Bien? La rapidez. No, o nos dice qué tanto ha cambiado la rapidez del corredor. O nos dice si ya llegó al fin de la carrera. ¿Qué significa dz en dt? La posición, la rapidez, el cambio en la rapidez, o si ya terminó la carrera. A ver, ¿tú dijiste el cambio en la rapidez? No. ¿Tú dijiste la rapidez? Sí. Nicely done. Yes. dz dt, the derivative of this graph, represents the runner's speed. Mencionaste el cambio en la rapidez. Eso lo vamos a ver después. No te voy a decir incluso cómo se llama, aunque a lo mejor ya lo estás pensando. Speed is a measure of how fast you're traveling, meaning how far you move divided by how long it took. So if you divide the change in distance, dz, by the change in time, dt, that gives you the runner's instantaneous speed, meaning the speed at this point here. So the derivative of this graph is the runner's speed. Early in the race, the derivative is smaller, and as the race goes on, the derivative is increasing, meaning the runner is getting faster. Now the units for distance are meters, and the units for time are seconds. So what are the units for the derivative, dz dt? ¿Cuáles serían entonces las unidades para la deriva de la posición en función del tiempo? Metros entre segundo. Exactly. The runner's speed, dz dt, has units of meters divided by seconds, which you can also read as meters per second. When you see terms like dz and dt,
They have the same units as z and t. dz has units of meters, and dt has units of seconds. dt refers to a very short time interval, but it's still a time interval, so it has units of seconds. And similarly, dz refers to a small change in distance, so it has units of meters in this example. So keep that in mind as you work with dx's when writing derivatives. The dx actually means something and has the same units as x. Me voy a regresar un poquito. Exactly. The runner's... So it has units of meters, and you work with... Y lo voy a mirar ahí. ¿Por qué? El ejemplo fue con un corredor olímpico, un corredor atletismo, una carrera de 100 metros. Pero lo importante para nosotros no es eso, no es un curso de matemáticas para deportistas o atletas. Es un curso de matemáticas para biólogos. Hay por ahí. Bueno, es que en lugar de ser un corredor de atleta en la carrera de 100 metros, puede ser un cheetah persiguiendo a un antílope. Podría ser. Y sí nos permitiría, por ejemplo, estimar la velocidad del cheetah, la velocidad del antílope, etc. Pero, como algunos ya, pues ese sería un poco de trampa para disfrazar un curso de matemáticas común y corriente en un curso de matemáticas biológica o de biomatemáticas. Sería un poco tramposo. ¿Cuál es la importancia de ver este concepto de la derivada y sobre todo cuando surge, por ejemplo, el concepto de tiempo? Pues que a lo mejor me quedo yo con la variable tiempo, me quedo, pero no voy a tomarla en segundos. En estas unidades podrían ser horas, días, semanas, años, la unidad de tiempo que ustedes quieran, porque lo que voy a medir yo como variable dependiente a lo mejor no es la distancia de un fenómeno, sino imaginemos que no es la distancia, sino que es, tachemos la distancia y por tanto los metros, que pongamos aquí población. ¿Cómo cambia el número de individuos en una población? Y entonces lo que tengo aquí es una curva tal vez de crecimiento. Esta va a volver a entrar aquí. Y a lo mejor es así. ¿Qué significa? Pues había pocos organismos que se empezaron a reproducir y alcanzaban el máximo. Esto lo estudio yo, este tipo de gráficas voy a encontrar cuando lo que estoy estudiando es, por ejemplo, por poner un ejemplo, e incluso estas gráficas en esta disciplina se conocerían como curvas de crecimiento de poblaciones o... Es aquí donde se da uno cuenta que luego los biólogos no manejan de manera muy apropiada los conceptos físicos. Le llaman dinámica de poblaciones. En realidad esto no sería un estudio de dinámica de poblaciones, sino más bien esto sería un estudio de cinética de poblaciones, no dinámica. Porque la cinética es el estudio de la relación algo contra el tiempo en física. Por ejemplo, esta curva de aquí de metros contra segundos es la cinética del movimiento de la carrera, del movimiento de un organismo, en este caso un corredor. Siempre que estudien un cambio de posición de algo en función del tiempo en el espacio, el cambio de posición en el espacio en función del tiempo, estoy estudiando la cinética del fenómeno. En este caso sería la cinética de poblaciones. A lo mejor no son organismos, a lo mejor lo que estoy graficando aquí es, tengo aquí un valor de algo que medí, empieza el proceso, empieza a perder el tiempo y lo que veo es algo así. ¿Qué es lo que medí? Ya no fueron organismos, ya no fueron poblaciones.
A lo mejor es la concentración de una sustancia química. Y yo estoy midiendo cómo desaparece en el tiempo. Esto sería cinética. Química, y entonces puedo yo medir la velocidad de desaparición o la velocidad de la reacción. La velocidad de desaparición del activo o la velocidad, quizá, de aparición del producto. La cinética química o la cinética de la reacción química. Entonces, este concepto de derivada es el fundamental para estudiar cualquier cambio de cualquier cosa en el universo. Y así terminamos de una manera excelente el tema del día de hoy. Y nos veremos el miércoles para ver cómo encontramos derivadas en funciones. Cualquier función que nos encontremos por ahí, tal vez en nuestros estudios de cinética de poblaciones o de cinética química. Por hoy fue todo.